mucho licenciado, que ellos están muy bien parados, que si queríamos seguir nosotros con nuestro argüende, pero pues, que no íbamos a lograr nada, así de paz. ¿No les dieron su apoyo? No. ¿No recuerda quién le dijo esto? Algo de Guillén. Ah, ok. Guillén, algo así. Sí. Esta persona, entonces, pues no, yo quiero que realmente nos apoyen, porque pues no puede quedar esa muerte impune. Ahora dicen algunos medios que ya lo agarraron, hasta ahorita vino esta Recursos Humanos y no sé qué otra persona, y dicen que no tiene nada. Okay. No, que simplemente no sabe nada de esta persona. Simplemente se fue. Sí. Yo pienso que ya se fue también. Oye, quisiera que, pues que lo busquen. Ellos saben quién fue. Ellos saben todo, nada más que pues, lo esconde. Ok. Ese día, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted estaba aquí cuando pasó? Sí. ¿Y nos pudiera platicar qué pasó, vaya, ese día? Pues mire, ese día, de hecho, ya era tarde, eran como, pasaba entre 12:01, y nomás una vecina vino y me tocó, me dijo que fuera a ver a mi hijo, que estaba, no sé qué tendría. Yo ya cuando llegué ahí, él ya estaba muy, muy frío. Ya tenía rato de haber fallecido ahí mismo. Entonces, yo me quise aferrar a que estaba vivo. Me lo llevé, nos lo llevamos en una camioneta, pero llegando ahí ya nos dijeron que no. Este, que ya había fallecido. Ok, o sea, ¿se pudiera decir que desde, o sea, que pudiera haber muerte instantáneamente? Sí, porque de hecho el acta de defunción dice que fue un balazo en... Bueno, más bien ahí en el hospital me dijeron que el balazo le había perforado, creo, el pulmón y le había tocado algo en el corazón. ¿Qué fue? Entonces yo pienso que eso fue, como no sangró, tuvo, él mismo se ahogó con su propia sangre. Entonces él no duró mucho con vida. Ahora esta persona, qué cruel, porque le dio por la espalda y todavía ellos gritaban, sobres de él. O sea, lo vieron, no estuvo muy, muy lejos de haberle disparado. Le pegó atrás de él, ¿no? O sea, y ahí todavía lo dejó, simplemente se bajaron y se fueron. Y ahí lo dejaron, no pidieron ni una ayuda, ni a pesar de todo lo que le había hecho. Bueno, las personas estas, los acusan a ustedes de que por haberlo movido fue la causa de muerte. ¿Es cierto o...? Pues yo digo que no. Porque pedimos la ambulancia y nunca llegó. Se le habló más de 2 veces y nunca. No, hicieron caso. No. Y de hecho llegaron, cuando bajamos nosotros al niño, llegaron los patrulleros, llegaron 2 patrullas y ellos le atentaron el pulso y no nos dijeron nada. O sea, si está muerto, nada, simplemente. Ni los quisieron subir para llevarlo ellos mismos. O sea, nosotros lo tuvimos que llevar en una camioneta. Ok. Entonces, sí queremos justicia. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues a mí me gustaría pues que nos ayuden. A lo mejor, pues no, a lo mejor no, a él no le va a pasar nada. Pero simplemente seguirlo recordando a él para que se, de esta manera nos ayuden. Sí me explico, o sea, para que... Pues no quede impune, sí. O sea, que se sepa lo que sí. Es. Que él no me va a regresar la vida de mí, pero que se haga justicia con él. Porque esta persona ahorita hace, yo me imagino que hasta se burla de que no le podemos hacer nada.